Hola, hola. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escucha? Buenas Hola. noches, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, se escucha. Ok, excelente. Bueno. Ok, vaya, vamos a comenzar la sesión. Vea, ya voy a activar los micrófonos para los compañeros, no se preocupen. Permítame, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer, vamos a pasar la lista, ¿verdad? En honor al tiempo, pues queremos aprovecharlo, ¿sí? Entonces, solo que si no están ocupando, ahorita le voy a activar todos los micrófonos a los compañeros, ¿verdad? Si no están ocupando el micrófono, los silencian ustedes, ¿verdad? Manualmente, ¿sí? Ya se los activé los micrófonos, pero así vamos a hacerlo para que vaya un poquito más ordenado, ¿sí? Entonces, pueden activar el micrófono, ¿sí? Sí, ¿verdad? Compañera Karina. Sí. Vale. Sí. Chivo, entonces ahorita lo silencian, por favor. Ya vamos a pasar la lista. Permítanme. Permítanme, está cargando por acá. Está con todo ahí, el reggaetón va. Permítanme. Ok. Ada Gabriela Alvarado Velado, ¿se encuentra por acá? Todavía no. Ya viene en camino. Ok, permítame. Solo quiero ver por acá. No, no ha venido. Ok. Alejandra Elizabeth Durán Ramos. Alejandra Elizabeth Durán Ramos. Alex Ademir Rodríguez Martínez. Presente, Alex. profesor. Chivito. Presente. Va, ya estamos Buenas completos. noches. Buenas noches. Ahí estamos en sintonía, compañero. Ahí estamos, estamos. Ana Georgina Aguilar de Flores. Ana Georgina Aguilar de Flores. Me avisan, ¿verdad? Si están por acá. Ok. Vamos a pasar al siguiente. Verosly Rosales Gómez. Verosly, sí, ya. Buenas noches, presente. Chivísimo, aquí estamos ya. Carlos Alfredo Andrade Durán. Presente, buenas noches. Ok. Claudia Melisa Amador Galicia. Claudia Amador. Permítame, sorry, que por acá. Acomodando algo. Sí. Douglas Amilcar Matute Hernández. Douglas Amilcar Matute Hernández. Ok. Edwin Daniel Aldana Ramírez. Presente. Ok. Emérita Anabel Jiménez de Pérez. Buenas Emery. noches, presente. Ok, compañera, ahí estamos. Esther Noemí Hernández Castro. Buenas noches, Lick, presente. Buenas noches. Evelyn Roxana Hernández Mejía. Buenas noches, presente. Ok, compañera. Aquí estamos. Giselle Maricruz Castro Andrade.
Giselle. Ok, ya está, compañera. Ya vi por ahí su mensaje. Ya le tomamos lista. Glenda Lisset Guzmán Morán. Glenda Lisset Guzmán Morán. No, todavía no ha venido. Hola, buenas noches. Presente. Ah, ok. Hoy sí, David, por ahí. Gracias. Presente. Ya le tomamos nota, compañera. Gracias. Así que Ever. aquí estoy, aquí estoy. Y sí, ya estuvo. Ever Eliseo Bojorques Hernández. Ever Eliseo Bojorques Hernández. Presente, buenas noches. Buenas noches. Jaime Salvador Hueso Elías. Presente, buenas noches. Ok. Está con todo ahí, con Darían. Javier Alexander de la O Torres. Buenas noches, presente. Buenas noches, compañero. Ok. José Alejandro Cornejo Hernández. José Alejandro Cornejo Hernández. Creo que. Sí, Georgina dice. Aguilar, sí, ya le tomamos nota, compañera, aquí. No se preocupe. Karina Raquel Alemán. Andalipe, compañera, ya la vi. Buenas noches, Va. presente. Sí, viste. Un poco. Sí, por ahí la vi con el pañuelo. Yo pensaba que estaba llorando por algo, pero no. Va. ¿Verdad? Excelente. Permítame. Lilian Rocibel Espinales García. Hola, buenas noches. Ok, compañera, ya tomé su lista de asistencia por acá. María Alejandra García Castro. María Alejandra García Castro. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ok, ahí estamos ya. Permítame. Ok. Marvin Alberto Morales Solórzano. Buenas noches, presente. Ok, excelente. Ya le tomamos por acá la lista. Permítame. Rosa Aminta Quintanilla González. Rosa Hola, Aminta. buenas noches, presente. Ok, compañera. Ya estamos por aquí, ¿verdad? Ok. Roxana Lisset Fuentes Abelar. Roxana. Presente. Ok, excelente. Bueno. Vamos a comenzar, vamos a dar la lista por acá a un lado, ¿verdad? La idea es avanzar, ¿sí? Bueno, en la clase pasada, ¿verdad? ¿Qué estuvimos abordando? ¿Quién me puede levantar la mano? O me dice, mire, profe, me acuerdo de esto. Mire, el viernes vimos esto, ¿sí? Evelyn. Adelante, le escuchamos. Estuvimos hablando sobre la creación y gestión de anuncios, de la Ajá. importancia que tiene el contenido que vamos a publicitar, tanto lo visual como el contenido que se puede generar con el texto, que ambas cosas deben ir de la mano, mejor dicho, para que el mensaje pueda llegar con más eficacia. Ok, ¿y qué es lo que le gustó de la sesión pasada? ¿Se recuerda? ¿O qué es lo que le llamó más la atención? ¿Sí? Pues siempre ver cómo la herramienta que usted nos ha indicado es de gran utilidad, que a veces no se necesita incluso contratar más personas si podemos hacer un buen uso de la herramienta. Correcto, con dos personas hoy están poniendo a temblar, les digo, a los que venden donas, les digo. ¿Por qué? Porque es la nueva realidad, ¿sí? Ok, entonces, compañera Karina, ¿se recuerda qué estábamos hablando? ¿Qué estábamos diciendo? ¿Se recuerda? Va a viajar en el tiempo, ¿verdad? Recuérdese. Y nos cuenta, ¿sí? Sí, realmente estuvimos hablando de los tipos de formatos de Facebook, cómo tener objetivos nos ayuda como a llegar a puntos o a objetivos específicos, ¿verdad? Y tener en cuenta que demostrar cuál es nuestra ventaja competitiva de nuestro producto, nuestro servicio, es como un punto clave para publicar, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Llevar todo un organigrama, un sistema, ya sea de Facebook o personal, ¿verdad? De cómo nosotros podemos ir pautando para que tengamos un poquito más de movimiento en las redes sociales. Ok, compañera, muchas gracias por su aporte. Bueno, voy a compartir, permítanme, voy a habilitar por
Com. Vale, entonces me confirman por favor, voy a compartir pantalla para ir entrando en contexto, ¿sí? Entonces, está cargando. Vale, me confirman por favor. Se visualiza mi Sí, pantalla. ya se ve. Ok, entonces, la semana pasada pues estábamos hablando del tema, ¿verdad? Solo haciendo una síntesis. Rápido por acá, permítame. Estamos hablando de tipos de formatos de anuncios de en Facebook, ¿sí? Me recuerdo que estábamos hablando un poco de la estrategia, un poco, yo les decía, mire, si queremos ocupar estas herramientas, si queremos ocupar estas cajitas, estos section o estos div, nosotros tenemos que ver qué es lo que más nos conviene, ¿sí? Si yo vendo comida, por ejemplo, a mí me interesa que me manden mensajes, por ejemplo. Pero si yo quiero, por ejemplo, hacer un evento, por ejemplo, puedo querer llamadas, ¿sí? Si yo hago una negociación, por ejemplo, quiero vender por mayor, yo quiero que lleguen a mi local, ¿sí? Si yo vendo, por ejemplo, computadoras, quiero que las personas puedan preguntar en una llamada, ¿sí? Entonces, va a depender del objetivo, ¿sí? Me recuerdo que les hablaba de las tácticas, de las estrategias, y les hablaba de esos dos, de ese mundo, ¿sí? Eso es un arte, ¿sí? Quien hace planificaciones, quien planifica con tácticas, les digo, son personas, cosas serias, ¿sí? Cosas serias, ¿sí? Hace poco estaba viendo las elecciones en un país de Sudamérica, cabal, ya sé que están pensando, wow, increíble esas personas que han hecho eso, ¿sí? Increíble. Y como les digo, es noticia de última hora en Facebook, ha regresado. Entonces, el punto es ese. Si nosotros hacemos anuncios, igual así como dice en la unidad 3, ¿verdad? Sí. Estamos en creación y gestión de anuncios, ¿correcto? Pero no solo es crear anuncios. Crear anuncios, cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Crear anuncios, cualquier mortal puede hacer un anuncio, ¿sí? Hace una persona que no haya estudiado publicidad, pero recuerden que yo les decía, los fundamentos, los conceptos, todo tiene fundamentos en el planeta, ¿sí? Entonces, muchas personas me dicen, profe, ¿y cómo aprendo a hacer una aplicación móvil? ¿Cómo puedo hacer un analista de ciberseguridad? ¿Cómo puedo ser un experto en marketing? Yo digo, sencillo, pues tenemos que buscar los fundamentos, ¿ok? Entonces, muchas personas piensan que, ah, ya estudié un curso. No, este es un proceso sistémico, un proceso cíclico, un cambio de paradigma, una actualización de su teléfono. Yo les hacía una referencia a los alumnos de algunas universidades, ¿verdad? En unos concursos les decía, así como actualizas las aplicaciones de tu teléfono, así actualizar tus conocimientos, tus pensamientos, le decía. Por ejemplo, ahora yo le decía, mira, ahora esto es lo que está cambiando el mundo, le decía, los mental trigger, ¿verdad? Mental trigger. ¿Qué es un mental trigger? Son, no es trigger de Winnie Pooh, no, son trigger, es un concepto de automatización, pero con tecnología lo están aplicando, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere? Son detonadores de compra, detonadores de cambios, detonadores de decisiones. Están los mental trigger y los trigger spirit, que son parecidos, pero no son lo mismo, ¿ok? Pero si nosotros queremos ser atractivos visualmente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Así como Da Vinci nos enseñaba, ¿verdad? Da Vinci fue un gran artista, arquitecto, ¿verdad? Se lo recomiendo, estúdienlo. Cuando alguien me dice, mire, y yo no tengo inspiración, le digo, no, no tenés inspiración. Estás viendo en el lugar equivocado, ¿sí? Entonces, vamos a ver, Da Vinci. Entonces, Da Vinci, ¿qué nos enseñaba Da Vinci? No es el artista de electrónica, si les gusta, aunque es bien chivo la música. Entonces, Da Vinci dice por acá, permítanme, dice que fue un polímata florentino del Renacimiento, italiano. ¿Sí? De dónde viene la pizza, ¿verdad? Si le gusta la pizza. Arquitecto, anatomista, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo. Inventor.
Wow, entonces estas personas merecen. ¿Y por qué los queremos estudiar? Porque estas personas llamaban la atención y llaman todavía la atención, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que les digo a los compañeros? Combinemos colores, ¿sí? Para llamar la atención no hay. Hasta hizo, Hola, teacher. ¿sí? Adelante, dígame. Hola, Sí, le mire, escucho. profe, hasta hizo su propio libro, ¿verdad? Escrito del revés al derecho. Correcto, compañero. Entonces, hay un punto en psicología que yo enseño a los estudiantes de las universidades. Les digo, para que ustedes sean expertos, especialistas, aprendan el conocimiento a través de sus cinco sentidos, a través de lo que mira, a través de lo que dice, piensa, toca, escucha, lo que huele, lo que le dicen, lo que le cuentan. Pero captar la atención, ahora la nueva moneda digital no es el Bitcoin, no son los Dogecoin, no son Ethereum. La nueva moneda digital, ¿quién sabe cuál es? En términos de marketing. ¿Sí? ¿Cuál es? Karina, ¿no sabe cuál es la nueva moneda digital? La de Facebook, la de Instagram, la de todas las redes sociales. Hay una nueva moneda digital. Vale, se lo voy a decir. Y anoten, esto es súper importante. Como les digo, yo la aprendí y dije, wow. Estoy en el lugar correcto. Entonces, la nueva moneda digital es captar su atención, ¿sí? Por ejemplo, yo, ¿cómo capto la atención en el curso de estrategias para Facebook? A través de la voz, ¿sí? Si ustedes vieron, ¿cómo capté la atención, compañero Javier? Dígame, explíqueme, dime su argumento. ¿Cómo estoy captando la atención ahorita, ¿sí? Hagamos un análisis, ahora usted es el maestro. Adelante. Sí, buenas noches. Sí, o sea, está mostrándonos, digamos, nuevos conceptos, nuevos argumentos en los cuales nosotros podemos crear o ampliar nuestro conocimiento y nuestro interés, sobre todo, ¿verdad? A algo más, algo nuevo, ¿verdad? Que nosotros ignorábamos hasta este momento, ¿verdad? Entonces, Correcto. cuando un conocimiento nuevo usted lo presenta, pues nuestra mente se abre a un interés mayor de poder aprender o adquirir ese conocimiento. Sí, correcto. Compañera Karina, dígame, ¿cómo estoy ahorita captando la atención de los compañeros? Haga usted, ahora usted es la maestra, ¿verdad? Hágame un análisis, ¿verdad? Psicopedagógico. Adelante. Creo que está poniendo como haciendo énfasis en algo, en temas como de historia o algo así, para captar la atención y poner como el punto intermedio entre conocimiento de personas que han logrado el éxito por decir algo, ¿verdad? Como Da Vinci. Y no está haciendo como la comparativa de que, o sea, esta persona llegaron lejos porque estudiaron, porque dedujeron, porque crearon, que creyeron en sus hipótesis, en su conocimiento, en su experiencia. Entonces, a través de eso nos está como captando la atención. Ahorita les estoy contando una historia. No se dieron cuenta. Yo pensaba que alguien me dijera, ah, está contando una historia el profe, ¿va? Entonces, si yo estoy contando una historia, es para que ustedes miren que esto o sea, no son inventos míos, ¿sí? Pero en marketing se llama storytelling. Ok. Verosly Rosales, dígame, cuénteme. Sí, profe, es que también además de eso, además de contar la historia, está poniendo personas como referentes de nosotros. Y además de poner referentes, está captando nuestra atención porque nos está poniendo una alerta, porque nos está preguntando. Entonces, poner a alguien es preguntarle para que reflexione y conteste. Correcto. Y aparte hice un mental trigger, ni se dieron cuenta, yo pensé que se habían dado. Entonces, hice un mental trigger, es un detonador de su atención, ¿sí? Entonces, ustedes no sintieron que bajé la voz, después la subí, después rápido, ¿sí? Entonces, esos detonadores son para captar la atención, ¿sí? Entonces, ya les voy a explicar ahora esta sesión
no tanto hacer de diseño, pero yo quiero que planifiquemos, ¿sí? Si planificamos, ¿verdad? Vamos a obtener excelentes resultados, ¿sí? Entonces, como les menciono, ¿verdad? Cada persona, todos tenemos la misma capacidad, ¿sí? Tenemos el entendimiento, tenemos la comprensión, ¿sí? Pero captar la atención, no todo el mundo capta la atención, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen, quién me levanta la mano? ¿Por qué creen que las personas no captan la atención? Para que un anuncio en Facebook, en las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, cualquier red social, capte la atención, hay una teoría de los 2 o 3 segundos, ¿sí? Entonces, ¿cómo usted llama la atención, verdad? ¿Sabías que ya tengo hambre y faltan media hora para la clase? Te propongo tomar agua, un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿sabías que ese es el gancho? ¿Sí? Incluso los dominicanos dicen, mira, esto tiene gancho, esto tiene swing, mira, el swing de la vaina, dice. Entonces, ese gancho, ustedes tienen que encontrar qué palabra gancho pueden tener, ¿verdad? ¿Quieres bajar de peso en 30 minutos? También se puede, pero es un gancho, por ejemplo. Entonces, al hablar de los anuncios, ¿verdad? El anuncio, recuerden que ahora va más enfocado a lo audiovisual, ¿sí? Si bien es cierto, una publicidad, no les digo que es mala, no, funciona. Lo audiovisual tiene más credibilidad, más peso, más confianza que lo visual. ¿Por qué? Porque las personas humanizan marca. Así como decía Philip Kotler, humanizar la marca, humanizar la marca, humanizar la marca, ¿sí? Entonces, capto la atención con eso porque yo estoy haciendo subida y bajada, ¿sí? Subo, bajo, como el osciloscopio. Subo, bajo, emociones. Entonces, esas reacciones, esos procesos químicos, energéticos, en su biología, ¿sí? Si miran, ¿sí? Estoy haciendo un círculo, no, no miran. Entonces, si ustedes miran, esos procesos químicos, energéticos, nosotros los tenemos que causar a la audiencia, ¿sí? Pero vamos a ver quizás una combinación, ¿verdad? De estrategias, ¿sí? Permítame, solo quiero ver por acá. Videos, sí. Diseño de anuncios visualmente atractivos y eficaces. Permítame, solo quiero ver por acá. Permítame, solo ya comparto la pantalla. Solo quiero revisar acá. Quiero mostrarles un ejemplo, pero me tiene que cargar, ¿verdad? Por acá. Ok, entonces las imágenes, recuerden que les decía en una clase, ¿verdad? ¿Sí? Las imágenes, ¿verdad? No son hechas al azar. ¿Por qué? Porque lo que tienen son una arquitectura visual, ¿sí? Una arquitectura, me refiero a un conjunto, a un paquete de elementos, un conjunto de factores, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer una publicidad, en las agencias nosotros hacíamos como un prototipo, ¿sí? Para convencer a la junta directiva, a los clientes. Entonces, prototipos de esto son como wireframe, algo así se le conoce en la parte de diseño de UX, UI, ¿sí? Entonces, visualiza mi pantalla. Ok. Okay. Entonces, acá, imagínense que o sea, este contorno, me lo permiten. Este contorno representa un póster para Facebook, una pauta en Facebook, ¿sí? Y recuerden que yo siempre les digo, el propósito, casi más del 80% de las campañas para empresas, para negocios, para proyectos, es vender. Pero vender, recuerden que es un conjunto de tácticas, ¿sí? Recuerden que esto es como estar en un campo de concentración, un campo de batalla, son tácticas, ¿sí? Entonces, las tácticas yo le llamo al conjunto de herramientas, conocimientos, especialidades, técnicas. Usted puede aplicar psicología, matemática, biología, que no puede aplicar a marketing, ¿sí? Y como les digo, hay muchas personas que dicen, oh, es que yo ya leí un libro, ya soy experto
El neuromarketing, ya, yo puedo, no. O sea, no tenemos que cerrarlos al conocimiento. ¿Por qué? Porque esto evoluciona. Esto, como les digo, ahorita imagínense, en una clase estaba hablando de mental trigger y de spirit trigger, que en otros países está funcionando eso. Eso es boom, un boom, así, boom, boom. ¿Por qué? En automatización, nosotros, por ejemplo, decimos, si envía una persona un mensaje que diga, ¿cuánto es el precio? Entonces, el trigger es un código ya sea en Python o en cualquier otra tecnología que se dispara automáticamente, ¿sí? Dice, si una persona envía este mensaje, envía el trigger, es como la instrucción. Si una persona dice, quiero precio, ¿dónde se encuentran? Mandarle la cotización de un solo, por ejemplo. Entonces, un trigger es un detonador para que usted compre, ¿sí? Por ejemplo, si yo menciono, por ejemplo, un trigger, ¿verdad? Un mental trigger podría ser, tiene solo $1. Eso activa su atención, ¿sí? Y miren la ceja, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso crea como un proceso, una reacción química, energética, ¿sí? En su biología, ¿sí? Pero en los anuncios, vamos a comenzar con los anuncios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, primero, recuerde que lo más importante de un anuncio puede ser la foto. ¿Por qué? Porque la foto va a provocar, ¿qué va a provocar, compañera Karina, la foto? ¿Qué reacción cree que provoca una foto de un niño o alguien con una hamburguesa, verdad? Un combo pollón. Pues hambre, cuando es comida, hambre. Correcto, sí. O sea, bajo nerva, ¿sí? Es la comida, ¿sí? Apetito. Entonces, la arquitectura visual, la arquitectura de la información, el orden, la estructura, la parametrización. Hay muchos nombres para esto, ¿sí? Usted con el que se sienta cómodo. No le digo que le llamen arquitectura visual. Le puede llamar diseño, semiótica, elementos, factores. A mí me gustan los nombres técnicos bastante. Pero imagínese, yo lo que quiero es que la gente se enamore de la hamburguesa, se enamore del chori, se enamore del licuado, se enamore del plato de comida. Entonces, la arquitectura de información que yo voy a colocar es la imagen que se mira más grande. Entonces, este bloque le vamos a poner comida, ¿verdad? ¿Sí? Y como les digo, esta planificación, esto ustedes después están en piloto automático lo van a hacer. Pero para que lo adquieran, para que tomen conciencia que esto existe, lo pueden hacer así, ¿verdad? ¿Sí? Comida, ¿sí? Y acá le podemos poner el logo, ¿sí? Y acá, por ejemplo, algún texto, por ejemplo, permítanme, lo escondo por acá, permítanme, ok, aquí le podemos poner un texto, ¿sí? Un texto que sería un detonador. Adelante, Carlos Alfredo, ¿en qué le puedo servir? Dígame. Retomando su clase, no sé si ha pasado por movimiento para Quezaltepeque. Está en una valla, una gran hamburguesa, pero bien chola, que no tienen, literal, no tienen ningún texto. Solo está la Ajá. gran hamburguesa y arriba está el logo, Brasa, no sé qué, ¿verdad? Pero está como bien separado y la Ah. gran hamburguesa se mira bien chusa. Ajá. Entonces, esa reacción química energética la hizo un publicista, ¿sí? O sea, o planificó eso. No crean que es al azar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso tiene un porqué, una casuística, un detonante. Eso se llama mental trigger, spirit trigger. O sea, son conceptos, ¿va? Ay, a ver qué nos está hablando el profe, ¿va? Si soy bilingüe, no, esto es lo que está dominando el mercado. O sea, aquí, por ejemplo, dice, ay, les voy a enseñar una aplicación para hacer eso. Ajá, dígame, compañero Douglas. No, solo esto, Lick, de que si estuviera un gran plato de sopa de mora, no le hagan caso a la gente o lo comida así chatarra. Correcto, pero igual, o sea, ya ahí la conciencia de los compañeros, ¿verdad? Pero si ellos quieren comer comida chatarra, pues, o sea, no podemos hacer más si es la voluntad de la gente, ¿verdad? Ok. Ajá, es lo más que pega. Sí. Vale. Entonces, acá, este es una frase clave, ¿sí? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, permítame, les quiero poner aquí el manual, dice, ¿cómo crear diseños visualmente atractivos y eficaces?
Un diseño para que sea eficaz tiene que tener una planificación, una táctica, una estrategia, una forma de captar la atención. Recuerden que ahora la atención, ¿saben qué es? ¿Sí? La atención es la nueva moneda digital. La nueva moneda digital. Sí, ¿cómo capto la atención? Por ejemplo, ¿cómo capto la atención yo? Cabal, lo que están pensando, la película. Imágenes. La película, ¿ya vieron la película? No. ¿No saben de qué película hablo? No. Vaya, se las dejo de ver. Vaya, volviendo al punto, es que nosotros captamos la atención con los colores pastel, con los colores suaves, con los colores fríos, con los colores neutros, captamos la atención con nuestra voz. Son las 8:32, no se muevan de donde están. ¿Tienes agua? No, tienes sed, pero tienes poco dinero. Toma agua cristal, ¿sí? Entonces, ya le hice un promo, ¿bien? Vaya, pero volviendo al punto, dice captar la atención, ¿sí? Recuerden que ahora los primeros 3 segundos, 2 segundos de una publicidad son los que, así vean, rápido generan dinero. Y como les digo, ahí he visto algunas personas, ¿verdad? Haciendo TikTok, influencer, y son súper buenos, pero rayan en lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿sí? Usted tiene que ser diferente, ¿sí? De repente, por ejemplo, yo miro marcas dinámicas que contratan a personas dinámicas, porque va alineado al concepto, a la identidad visual, a la identidad de marca, pero nosotros tenemos que ser súper dinámicos. Ahora, para generar interacción, tiene que haber una estrategia de comunicación, ¿sí? Entonces, acá, tienes solo un bola y andas en el Salvador del mundo. Entonces, acá, para captar la atención, para generar, transmitir un mensaje, tengo que tener una planificación de mi contenido, ¿sí? Esta es una improvisación, ¿verdad?, que le estoy haciendo. Recuerden que pueden haber muchos tipos de diseño. Hay incluso algo que se llama la Z, ¿verdad?, que las personas leen Z, ¿verdad? ¿Sí? De información, van así, ¿ve? Pa, 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 ¿sí? Aquí va. Pero qué bien actúas. No, esa no es verdad. Va. Entonces, esto. Así lee la información. Marketing es esto, leer datos. Entonces, acá las personas van leyendo logo, no, van así, miren. Comida, eslogan y logo. ¿Sí ve? Pa, pa, pero qué bien actúas. ¿Sí? Eso capta la atención, ¿ok? Vale, volviendo al punto, dice acá, principios de diseño, composición y organización. Utiliza la regla de los tercios para crear un equilibrio visual en tu anuncio, ¿sí? Vamos a ver qué dice la regla de los tercios, ¿verdad? Vamos a ver. La regla de los tercios. Esta regla, recuerden, vean, ¿sí? Es simetría, le llamo yo. Simetría del equilibrio de Da Vinci, ¿sí? Otro, si ustedes miren. Entonces, esta técnica es buena, pero no es la única. Vamos a buscar otra regla, vamos a ver las reglas de la Z, vamos a ver si existe. Aquí está, miren. Pero qué bien actúas. Dime si me gusta tu publicidad. Miren. Entonces, esto es científico, pero hay otra cosa más avanzada que esa. Los usos de los colores y los contrastes, ¿sí? Entonces, hay algo más avanzado que son los mapas de calor. Entonces, hay estudios científicos que quiere decir que visualice donde hay más, entonces esto tiene que haber, es técnicas de leer, para leer información. Miren, las personas, miren, este es el mapa de prioridades, ¿verdad? Lee esto primero, después se va a esto, esto, miren, las personas les llama más la atención, ya saben, ya, ahí ¿verdad? Según la imagen, y están los mapas de calor, pero también tenemos otra cosa importante, los colores, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué colores hay en tendencia ahorita? Colores pastel. Miren, estas paletas me encantan a mí, ¿verdad? Como no tienen idea, ¿sí? Y ustedes pueden vestirse así, no, no, no se vistan, ¿verdad? Pero su negocio lo pueden adornar o tener ese marketing, ¿sí? Otros colores que están de moda, ¿verdad? Colores degradantes, no, degradientes, ¿sí? Degradantes, degradientes, ¿verdad? Degradientes. Vamos a ver, no, estoy, no sé si estoy equivocado, ¿verdad? Gradiente, degradiente. ¿Cómo si? Gradientes. Ah, eso, gradientes, perdón. ¿Sí? Estos están de moda, ¿sí? Bien. Son como combinaciones, ¿bien? ¿Sí? Ahora,
La tipografía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya habíamos hablado de la tipografía? ¿Se recuerda? No. No. Ok. La tipografía es el tipo de letra, ¿sí? Entonces, las mejores tipografías para usar en publicidad son sin serifa, ¿sí? Por ejemplo, tipografías que llevan un montón de colochos como esta, no mucho. La No. script no funciona. Sí, son sin serifa, tipografía sin serifa. Esto, ¿verdad? No es califada, sin serifa, ¿sí? Entonces, esto no es algo complicado, pero cuando hagamos un promo, incluso vamos a hacer en unas sesiones algún promo, ¿verdad? No hemos hecho ninguno con ustedes, ¿verdad? No, bueno. No, bueno. ¿Ok? Entonces, es este tipo de tipografía, sin serifa. ¿Ok? ¿Qué más? El formato, ¿sí? Asegúrate para adaptar, dice, ajá, el diseño. Entonces, vamos a ver las dimensiones para publicidad en Facebook. Para publicidad en Facebook. Vamos a ver qué dice. Tran, tran. Tren. Está lento esto, permítanme. Vamos a ver si nos sale. Ok. Acá están las dimensiones, ¿verdad? Vamos a ver. Yo no me las puedo de memoria, ¿verdad? No me las puedo decir. Miren, estas son las dimensiones, ¿sí? Pero acá están, ¿verdad? En píxeles, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, aquí dice 1080 por 1000, 1000, 1080 por 1080. Entonces, esos píxeles, ¿verdad? O ese parámetro, esos datos, lo inyectamos a nuestro programa de edición, ¿correcto? Y dice, ¿verdad? Y aparezco Aniceto Molino. Y dice, vaya, anuncios en historia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto, como les digo, ¿verdad? Las historias, ¿verdad? Ahora, pues, las personas tienen memoria de corto alcance y memoria de largo alcance, ¿sí? ¿De acuerdo? Y acá dice que diseñar anuncios atractivos es esencial para todo éxito de tus campañas. Al seguir principios de diseño, ¿verdad? ¿Qué principios de diseño, verdad? Vamos a ver. Principios de diseño gráfico. Vamos a ver cuáles existen, ¿verdad? Y los vamos a analizar. Alineación, repetición, La ley contraste, de la gestal. proximidad. Correcto, compañera. La ley de la gestal, a mí me encanta, por ejemplo, las mejores marcas. Yo hago marcas solo con ley de la gestal. A mí me encanta eso. Es una psicología alemana casi. No, no es que es casi, sino que es psicología alemana, ¿sí? Entonces, Súper feo. súper chivo, miren. O sea, esto son cosas, yo lo aprendí con alguien de BBDO, ¿verdad? Un compañero, amigo, ¿sí? Me dijo, no, eso, agregar proximidad, no, eso está equivocado. Agregar simetría, esto un poquito, ¿sí? Y esto, como digo, las mejores marcas están hechas con Ley de gestal. cierre. Súper bien, se los recomiendo. Ok, entonces, pero, como dice acá el título, dice, diseños de anuncios visualmente atractivos y eficaces, ¿sí? ¿Qué diseños son eficaces? Como les digo, no vamos a inventar la rueda, vamos a ver que la rueda se mire mejor. Póster de comida rápida en El Salvador. Vamos a esperarnos. Visualicen, vamos a analizar la arquitectura visual, ¿sí? Recuerden que esta clase, más que todo, quiero que la miren en planificación. Hacer un promo de esto, pues les digo que lleva su tiempito, ¿verdad? No es fácil armar esa arquitectura. Imagínense, yo he trabajado o ya he dirigido diseños de 50 capas, ¿sí? 50 capas de información, ¿sí? Entonces, si usted visualiza, ¿verdad? En esta arquitectura vamos a hacer una PAE, ¿verdad, compañero? Vaya, Karina, usted es la primera elegida para la PAE. Dígame, léame con respecto a lo que ya aprendió. Ahorita ya la entrenamos, ahorita ya la vamos a graduar. Entonces, con lo que ha aprendido ahorita, dígame cuál de esos elementos es lo más importante en arquitectura visual. ¿Por qué y cuál es? Bueno, en primer plano, considero que lo más llamativo es el mañana. Es el primer punto de enfoque y segundo, como a la par, considero que es la hamburguesa y el precio. Ajá, correcto. Vaya, vamos a hacer una sesión de análisis, ¿verdad? Douglas, cuénteme, ¿qué elemento cree que es el más importante? ¿O qué creen que quieren dar a conocer? ¿O lo que quieren que llame más la atención a las personas y generar ese proceso o esa acción de compra? Bueno, como dijo la compañera, lo que resalta ahí más es por la letra grande, mañana, ¿verdad?
Entonces dice, mañana, ¿qué va a haber? Mañana, 15 centavos. Es la impresión del precio, de que es un precio accesible que nosotros podemos aprovechar la promoción. Correcto, Pero entonces. más no leen lo pequeño que está ahí, las Correcto. restricciones aplican y todo eso. Sí, entonces ese es el detonador, el mental trigger, el spirit trigger, así como dicen en otros países de la región. Entonces, eso es lo que llama mañana 15 centavos, vea. La gente, wow, dice, rápido, ¿sí? Ok. Rosa Sí. Aminta Quintanilla, dígame, ¿cuál es lo segundo o lo tercero más importante de ese anuncio, en esa arquitectura visual, en ese diseño? La imagen de la hamburguesa. Y es real, ¿cree que es real ese pan? No. No, no es real, pero al final es parte de la, como de la estrategia que está utilizando el publicista para que a uno le dé el deseo de querer consumir esa hamburguesa. Sí, Porque una hamburguesa nunca va a ser tan grande y a veces no trae como todos esos detalles, sino que siempre se va a encontrar a un precio como este, una hamburguesa chiquitita. Pero aunque el bien. consumidor pueda tener una idea, el volumen que se ve ahí, el precio y el hecho de que mañana va a estar a un buen precio, entonces todo eso atrae la atención y obvio que uno va a ir mañana. Sí, correcto. Pan maquillado es como un pan polvioso. Sí. Exacto. Pan Justo ahí. tempea de nosotros se llama ese. Ok. Vaya, compañera Lilian, cuénteme, ¿qué le llama la atención o qué cree que sería lo más importante para que usted tome una decisión de compra el día de mañana? Aunque no sé si le gustan las hamburguesas, pero en ese caso hipotético, ¿sí? En el precio. Todo, bueno, cuando uno ve una imagen, lo que ve es el precio. Lo segundo que dice mañana. Y la mayoría se va más que todo por el precio y la fecha en la que va a ser. Ok, entonces, si hacemos una correlación, una interrelación entre las variables, los elementos y los factores que estamos analizando, ¿cumple con ser un diseño visualmente atractivo y eficaz esto? Sí, Sí, ¿verdad? Ok. porque eso es lo que las personas hacen, que se fijen más que todo en que, pero no se fija en cuál es, por qué ponen la promoción, porque si se fija abajo la promoción dice por la compra de un menú, entonces eso no se fijan, En las letras solo en el chiquitas. precio, ¿sí? Porque dice por la compra de, por la compra del dice me no sé cómo es, Mac menú. casi no se nota, pero sí, entonces las personas no ven eso, por eso es que a veces cometen el error de no leer eso y ir y dan como le quiere decir, pero no se fijó en las condiciones en las que el producto se iba a dar la Sí. promoción. Ok. Georgina, cuénteme, dígame, compañera. Ya le doy la palabra, Karina. Buenas noches. Yo realmente como consumidor, lo primero que vi fue el precio y segundo la marca, McDonald's. Porque uno Okay. sabe que McDonald's pues entra dentro del rango de que es una de las tiendas que más vende hamburguesas por el ende, porque es McDonald's. Entonces, y en McDonald's no se encuentra una hamburguesa de 15 centavos. Yo creo que ni el económico, creo que vale como 3.50 ahora el combo económico. No, está muy Entonces, caro. $3.99. creo que más bien es el hecho de que uno sí, si, bueno, yo sí leyera el que dice por la compra de su McMenú. Pero creo que la atracción es que me van a dar una hamburguesa por 15 centavos. Y en mi caso, que yo tengo dos niños pequeños, a mí me conviene esa oferta porque somos dos adultos y dos niños chiquitos. Entonces, para mí es súper genial que es McDonald's, tengo que a mis hijos les encanta McDonald's y creo que por 30 centavos me voy a llevar dos hamburguesas y dos combos normales. Entonces, al final, creo que esa es la, como también la marca, que es McDonald's.
Ok, excelente. Vaya, analicemos la tipografía. Ya le doy la palabra, compañero. ¿La tipografía lleva colocho, Karina? ¿Es entendible? No, No. no, eso es lo que le quería comentar, que también el éxito del post o arte está en los colores también, porque, o sea, son, aparte de que son las tonalidades de la marca, que rápidamente lo asociamos a McDonald's sin necesidad de ver la marca, nos da la sensación de apetito. Entonces, es una estrategia comercial utilizar colores cálidos para las comidas. Entonces, creo que en eso se basa también el éxito del post, ¿verdad? Correcto, ok. Vaya, entonces el punto es el siguiente. Vamos a cerrar, ¿verdad? Vamos a dejar esto y volvemos acá, ¿sí? A la parte de la arquitectura visual, ¿sí? Recuerden que nosotros, los emprendedores, todos, tenemos que saber ser originales, ¿sí? También hay otro punto, ¿cómo hablamos el idioma de la calle, vamos a decir, de las personas que hacen comercio? O dependiendo de mi público, entonces si yo le digo a una persona, ¿tenés un bola que me prestes? Préstame unos 2 barros, un ejemplo. ¿Sí? Entonces, una persona que sea de otro extracto social, ¿verdad? Económico, entonces se va a sentir hasta ofendido, porque esto es como lenguaje, como así decimos, así, a buen salvadoreño, la calle, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver o conocer a nuestro público objetivo primero, ¿sí? Entonces, si yo quiero pasar esta palabra, ¿verdad?, a algo más técnico o algo más de caché, ¿cómo lo transformaría? Lo podemos transformar, lo transformaríamos. Tiene solo un dólar o algo así, va. Porque ese quizás allá en Soyapango, ese de un bola, Sí. va. Sí, no, es que eso, como le digo, es lenguaje, pues, o sea, depende a quién le venda, ¿verdad? Tienes solo un dólar, ¿sí? Entonces, aquí ya lo estamos adaptando, eso incluso se llama español neutral, como adaptarlo a un contexto, ¿sí? Al argot popular, ¿sí? Entonces, al hablar de tipografía, ¿verdad? Está este sitio, dafont.com. Entonces, este sitio, ¿verdad? Recuerden que las tipografías, ¿verdad? Son estilos de letra, son estilos de imágenes, de formas, de conceptos, que la mayoría tienen derechos de autor, pero las hacen libres con las Creative Commons, ¿sí? Las hacen para que las personas las utilicen, ¿sí? Entonces, vamos a colocar, adelante, Carlos, dígame, ¿en qué le puedo servir? Yo creo, profe, también que el Google Font, me parece que también tira todas las tipografías, San Sirio, la que usted está dando como ejemplo. Sí, Porque sí. este Dafont, a veces tira solo un montón de letras colochitas, así como este, ¿verdad? Sí, es que Pero esa tiene la puede todo. categorizar. Sí, hay de todo, compañero, ahí. Vamos a poner restaurante. El comelón le vamos a poner. Los que comen 5 tortillas, ¿va? ¿Sí? Restaurante Willy. El Willy. Sí, vaya. Entonces, por ejemplo, acá, lo que hacemos nosotros es que acá podemos simular, ¿verdad? Si estamos, así como dice el manual, ¿verdad? Estamos hablando de tipografías y legibilidad. Entonces, nosotros tenemos que elegir una letra que nos guste o un estilo de letra, ¿sí? Acá lo que pueden hacer ustedes, si ustedes miran, ¿verdad? Tenemos la tipografía Lemon Mill, Colbética, tenemos Summer Drinks, Bebas, Neue, Akira Toriyama, no, ese es el de Goku, Akira Expande, Tony-san, ¿sí? Finish, Robocop, no, Roboto, Nexa, Di, no sé qué, Cocobongo, no, ese es de Nueva York, ese es un bar, Cocoboss, no sé qué, Ruyen, Bebas, entonces, Kabir, Drinks. Entonces, estos estilos, así como decía el compañero, ¿verdad? Y alguien nos decía, ¿verdad? Dice, Glenda, ¿puede compartir una imagen de las que uso? De las que usó y me da su punto de vista. ¿Se puede? De las que usó. No le comprendí, compañera Glenda. Si gusta, activa el micrófono. De las que uso yo para mis redes. Ah, Ahí ya, la sí. puse en el No. WhatsApp.
Vaya, con mucho gusto. Yo se, entre mañana le doy un feedback ahí. Con mucho gusto, oiga. No hay problema. Entonces, recuerde, yo lo que Gracias. le voy a hacer es un examen de arquitectura e información. Le voy a decir, mire, estructuré esto así, entonces, eso va a ser, ¿ok? Pero volviendo al punto, acá, como les digo, la tipografía tiene que ser sin colocha, sin serifa, para que sea entendible, pero depende, si usted hace bodas, o sea, vende productos high ticket, tiene que ocupar tipografías de colocho, ¿verdad? Porque así es la naturaleza, por ejemplo, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, vamos a ver una otra tipografía, ¿verdad? Vamos a ver escolar. Entonces, pero va a depender, ¿sí? Mire esta. Restaurante El Comelón, ubicado en los planes de renderos, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, es válido, ¿sí? Los colochos, pero si es algo formal, algo bien serio, algo de empresa, algo de negocio, tenemos que ocupar sin los colochitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto nos va a dar consenso, nos va a dar identidad visual. Esto es parte del brand boot. ¿Qué es un brand boot? Es donde va, qué tipo de letras puedo ocupar, nuestra Todo misión, el nuestra lineamiento de visión, marca. la paleta, ¿verdad? La paleta de colores. Entonces, si ustedes dicen, ah, yo quiero ver un brand book, pongan brand book Tesla.pdf, les va a salir el brand book de Tesla. Ponen brand book comida, de comida, brand book de talleres, ¿sí? Y acá, como les digo, no es algo que yo me esté inventando. Mira, aquí está el brand book, solo que es antiguo, eso sí, ¿ok? Pero usted puede aprovechar ese conocimiento, ¿sí? Entonces, recuerde que para hacer diseños que sean atractivos, usted tiene que combinar colores, combinar tipografías, combinar arquitectura e información, combinar elementos, combinar storytelling. Muchas cosas se tienen que combinar. Entonces, la suma de muchos elementos, factores, variables, casuística, eso hace un, así, una marca, boom, ¿sí? Entonces, vamos a poner marcas en El Salvador, vamos a ver qué dice. Porque, como les digo, hay muchas marcas que las crean muy sencillas, pero hay otro nivel casi que industrial para hacer marcas. ¿Qué nivel industrial me refiero? Vamos a ver. Hay marcas muy básicas, por ejemplo. Estas marcas, por ejemplo, permítanme, en El Salvador, vamos a ver dónde están. Hay marcas muy sencillas, pero como digo, hay personas que dicen, no, ¿para qué voy a hacer una marca? Una marca es para crear un concepto, una comunidad, una percepción, crear un sentido de pertenencia. Pero hay personas que la marca es bien básica, pero el servicio es de calidad, ¿verdad? Y hay marcas así, ¿verdad? Hay de todo en el mercado, sí, solo que aquí no aparecen, ¿verdad? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Psicología de la gestal. Por ejemplo, vamos a ver si nos carga, creo que este es un evento. Entonces, estamos en la importancia de los diseños, cómo captar la atención a través de la semiótica, a través de la arquitectura de la información, la arquitectura, la simetría de Da Vinci, que era la regla de tres tercios, la composición, yo le llamo a esto simetría, equilibrio entre las formas, entre los elementos, los factores o la semiótica, ¿sí? Entonces, si usted visualiza, ¿quiénes han aplicado psicología a la gestal? ¿Sí? Recuerden que la psicología de la gestal es un conocimiento especializado, o sea, marketing casi tiene muchos conocimientos especializados, ¿no? No, nada es bien general, pero ¿cómo captamos la atención y somos visualmente atractivos para nuestro público, para nuestros negocios, para nuestras personas? Acá, ¿quién ha captado? Va, por ejemplo, Tigo ocupa psicología de la gestal, por ejemplo. Vamos a ver otro. Juguetón, no. Va, esta empresa, a ver, no le voy a mencionar el nombre, ¿verdad? También ocupa psicología de la gestal. Esta, no. Esta sí. No, esta no. Esta está ocupando psicología de la gestal también. Y de ahí las otras marcas. Esta también está ocupando, ¿sí? Aquí hay un mensaje, ¿verdad? Solo que no lo puedo descifrar todavía, no sé qué es. Y de ahí las otras marcas son básicas, ¿sí? ¿Sí? No se complican la vida. Y por ejemplo, una tipografía muy llamativa es este banco, ¿verdad? Que es una tipografía
diferente, y ellos lo que quieren es dar a conocer que son diferentes, ¿ok? Pero vamos a dejar por acá a un lado la tipografía y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Vaya, Javier, dígame con lo que aprendió en esta sesión, ¿cómo podemos hacer $100? ¿Sí? Práctico, mire, práctico, catch money, ¿sí? Bueno, sí, Solo $100, no 200. Oiga. solo 100, muy Sí, solo 100. poquito. Ya veo que les tenía una sorpresa, ¿ve? Estaban así, flush, y los pasé. sí, correcto. Es importante, ¿verdad? Cómo poder crearlo de una manera, técnica, utilizando pues los colores, el tipo de letra, ¿verdad? A través de un mensaje poderoso, ¿verdad? Y captar la atención, la primera vista, como dicen por ahí, la primera vista es la más importante, ¿verdad? Y todo eso, pues, unido, realmente, pues, va a provocar que los clientes va a atraer a la atención para que se concrete pues una acción, ¿verdad? Creo que eso pues bastante importante. El tipo de letra que vamos a utilizar, los tamaños, ¿verdad? Los tamaños de la letra, los colores, todo eso creo que es importante, ¿verdad? Creo que aunque tiene muchos conceptos ahí, ¿verdad? Que hay que armarlos todos ahí para poder concretar lo que realmente se quiere, ¿verdad? Entonces, en esta parte creo que hay que aprender bastante en esta área, ¿verdad? Ok, excelente. Compañera Evelyn Roxana, dígame, ¿cómo hacemos $500 con el conocimiento de ahora? ¿Sí? Yo sé que se puede, ¿sí? No porque este es el reto, ¿sí? Mire, adelante. Bueno, yo creo que reinventando los conceptos que ya teníamos acerca de lo que es una marca. Por ejemplo, yo no siento que en el negocio tengamos en sí una marca, o quizás es demasiado sencilla. Pero como yo le comentaba la vez pasada, quizás reinventarse es lo que a mí más me suena, lo que más me hace ruido en estos días, que he estado aprendiendo esto. Yo no soy una experta en esto, o sea, de hecho, es la primera vez que tomo un curso de marketing, pero estoy aprendiendo. Entonces, sé que con la importancia que usted nos ha hablado del diseño de anuncios, de la simetría de elementos, ya me veo comprometida también a leer más sobre neuromarketing. ¿Le ha gustado? Y sí, la verdad sí, sobre las estrategias. Hasta los libros que nos ha recomendado, las estrategias de ¿Ya lo está hasta de leyendo? ¿no? la vez pasada, es bien Okay. importante. El poder vender no solo por vender, sino que sobresalir ya con algo más formal. Ok, excelente. Compañera Karina, ¿cómo hacemos $299 con 99 centavos? Con la clase de ahora, con el conocimiento, los procesos, los sistemas, los datos, las parametrizaciones, etcétera, etcétera. Adelante. Sí, realmente yo trabajo bastante con publicidad, pues a eso me dedico, ¿verdad? Porque ese es como mi rubro, ¿verdad? De eso como Qué chivo. Publicista, de agencia. diseñadora, sí, Ah, soy súper, publicista en súper. agencia, sí. Entonces, creo que un diseño atractivo hace que la gente hace que capte la atención de las personas. Y a través de eso se genere la compra, ¿verdad? O la visita en el caso de que sea un lugar físico. Pero sí, considerando todos los aspectos que usted nos ha dado, son como mi diario vivir, ¿verdad? La tipografía, la paleta de color, los brand books, etcétera. Entonces sí, es un punto bien importante como para captar la atención, no solo de poner un anuncio en Facebook, que realmente no va a ser atractivo, no va a tener demasiadas visitas. Entonces es un punto bien, bien importante la parte del diseño y la jerarquía de los elementos, como los diseñamos, los colocamos dentro de la retícula. Entonces creo que a partir de eso podemos
vender, ¿verdad? Correcto. Excepto. Dice ahí, compañera, ahí le solicitan una cotización, ¿verdad? 10-4, dicen Evelyn Roxana en el chat, ¿verdad? Ok. Gabriela, buenas noches. ¿Nos escucha? Hola, Gabriela Alvarado, ¿se encuentra por ahí? Ok. Compañera Rosa, yo sé que tiene otra clase, ¿verdad, compañera? De curso de inglés, ¿verdad? Ya casi. Va, cuénteme brevemente, ¿qué conocimiento se lleva para ya hacer fichitas, vea, el día de mañana, vea, pistillo, vea? Bueno, realmente es que es bastante importante hacer una publicidad creativa, porque a través de el hecho de hacer diseños atractivos y que esos diseños cumplan con varios elementos como la tipografía, el tipo de imagen, el hecho de combinar, el saber combinar los colores. Eso es lo que va, define, puede definir el éxito o no de una publicidad, ¿sí? Porque lo que cada publicista o cada persona que publica algo, lo que está buscando es atraer la atención de quien lo mira. Y Correcto. entonces, el hecho de hacer una publicidad atractiva va a lograr, o sea, se va a lograr los objetivos. Entonces, es bastante importante lo que hemos visto. Aparte de ello, los tips que ha dado en esta clase, bastante importantes también para poderlos tomar en cuenta. Okay. Bueno, con eso finalizamos la sesión, pues sin antes agradecer su asistencia, su apoyo. Recuerden que mañana pues hay clases también, pues ahora pues esta tercera semana vamos hasta el jueves, tengo comprendido, pero igual siempre los compañeros que están pendientes con las evaluaciones traten la manera de hacerlos en las plataformas. Así que bueno, siempre como les digo, este conocimiento llévenlo a la práctica, ¿sí? Lo que aprendieron ahora es arquitectura visual. La tipografía no necesita usted, puede ser un gran diseñador. Ahora en Canva, ¿sí? En Canva puede hacer su cuenta gratuita, puede empezar a hacer sus pininos, ¿verdad? En Canva, y ya si ya quiere ser un poquito más ordenado, puede ocupar Photoshop, bajo un portable, ¿verdad? En Internet, y como le digo, esto es bastante autobúsqueda, ¿verdad? Uno mismo tiene que buscar autodidacta y van a poder encontrar el sabor a esto, ¿sí? Pero recuerden, si usted dice, no, no se me da el diseño, pero ya puede exigirle, por ejemplo, a Karina, ¿verdad? Cuando la contrate, Karina, necesito una simetría, necesito una planificación, necesito un mental trigger acá, necesito que lleve una arquitectura visual acá, necesito que llevemos un mapa de prioridades en este elemento, y usted ya no le van a dar paja, ¿sí? Ya no le va a decir mentiras a las personas que contraten, sino que usted va a lo técnico, ¿sí? Recuerden que si usted no puede dominar, contrate a alguien que pueda hacerle el trabajo, ¿sí? Pero usted tiene que saber que existe eso. Por ejemplo, cuando estudiantes me dicen, mire, yo ni sé qué simetría, ni sé qué es eso. Los estudiantes de diseño industrial, imagínense, si ustedes van a hacer diseño, les digo, industriales, tienen que saber qué simetría, por lo menos. Tienen que saber arquitectura de información. Tienen que saber que un elemento, cómo se ordena. Qué son los colores, pastel, las tendencias. Tenemos que saber esto. Entonces, y se me cambia, ¿de verdad y esto existe? Claro que sí. Si esto Da Vinci lo multiplicó, le digo, este conocimiento no es mío, le digo, yo solo estoy absorbiendo el conocimiento, alguien ordena ese conocimiento y lo estoy transmitiendo, ¿ok? Bueno, entonces con eso finalizamos. Pasen una bonita noche y nos vemos el día de mañana. Descansen. Nos Noche. vemos, Muy bien. gracias, feliz noche. Adiós.